¿Cómo un comandante se gana el aprecio y el cariño de una persona o de varias personas? En este caso, una de las presidentas de la Junta de Vecinos de las Siete Casas. ¿Cómo habla de un trabajo que está realizando en el sector la otra banda que le compete ahí, la Barranquita, las Siete Casas, las Charcas, Jánico, Sabana Iglesia, Pastor, Bellavista, toda la zona la controla el coronel Valdera de la otra banda, comandante de la otra banda, el coronel Valdera. Y tiene todo controlado. Hay un control absoluto. En ese sector. Y miren cómo habla una presidenta de junta de vecinos de las Siete Casas, Dionisia. Habla lo siguiente con relación cómo se han controlado los robos y los atracos en esa parte. Así es que tienen que hacer los comandantes, trabajar 24/7, como lo hace el coronel Valdera de la otra banda. Un coronel que lo está haciendo excelente, porque el director de la policía depositó la confianza en ese coronel. Y ese coronel Valdera le está cumpliendo un 100% al director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Y también le está cumpliendo a los residentes, ¿verdad? Los que viven, los moradores de las Siete Casas y las demás zonas aledañas. Sigue así, coronel Valdera. Trabaje como usted lo está haciendo. Y usted verá que el pueblo se lo va a agradecer, y también el director de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten. Veamos cómo habla una presidenta de Junta de Vecinos del coronel Valdera en las Siete Casas. Miren la carita. Que le miren la carita. Veamos. Es un inmenso placer tener una representación tan digna como la que nos representa esta noche en nuestra comunidad. Darle las gracias al comandante Valdera y a las damas que están por ahí, Rosana, por asistir aquí. Otra cosa, Valdera, mil gracias en nombre de mi comunidad, la Barranquita, las Siete Casas. Pues ya después que usted ha llegado a este sector, las cosas han mejorado un 99%. Gracias. ¿Cómo cuáles cosas? ¿Cómo cuáles cosas? La delincuencia que nos arropaba, gracias al Señor. Yo salgo a las 6 de la mañana y no me siento atemorizada, porque cuando salimos de aquí siempre hay una unidad que sube, una que sube y otra que baja en la avenida. Es decir, que ya en cuanto a la delincuencia que nos arropaba, que casi estaba junto con nosotros, gracias al Señor y al señor Valdera, ya ha desaparecido. ¿Qué le pasa a Jonás, caramba? Entonces, esa es cuando un comandante
hace su trabajo, se lo reconoce. Y qué bueno que reconozcan el trabajo que hace un comandante en su zona, como lo está haciendo el teniente coronel Valdera ahí en la otra banda. Entonces, eso es importante. Y ojalá que los demás comandantes copien, ¿verdad?, de la forma como este coronel está trabajando. Lo felicito a ese coronel mientras sea trabajando como lo está haciendo. Si se dobló, tendrá mi crítica. Pero si lo hace como lo está haciendo, tendrá mi apoyo. Es decir que ya lo sabe. Bien. Ya terminamos. Ay, mamá, sí. Nada. ¿Qué le digo? Miren la carita. Que le miren la carita todos aquellos que están de fiesta de cumpleaños. Muchas felicidades para todos. Hasta mañana, si Dios quieres. Bye, bye.